función de una estación biológica es proveer los servicios y el espacio para que investigadores y estudiantes puedan tenerlo como una base de trabajo para salir al bosque, hacer sus estudios, tomar muestras, traerlas al laboratorio y trabajar allá. Es un sitio de campo que facilita la recolección de datos, de información, de especímenes y de estudios en el campo. Cuando la selva se fue comprada a finales de los años 50 como una finca agroforestal, con la idea de hacer experimentación sobre la extracción y el uso sostenible de especies forestales. En esa época no se hablaba mucho de la sostenibilidad. La Organización para Estudios Tropicales, la OET, compró la finca de Holdrege en 1968 y ahí se estableció lo que era la reserva de la selva, que fue creada como parte de la institución como un lugar para hacer investigación sobre bosques húmedos tropicales, las plantas, los animales y los procesos que ocurren en esos bosques, y además proveer un lugar para la educación superior de estudiantes de universidad, de un consorcio de universidades. El origen es en los años 60 con un agrónomo estadounidense que vino y compró la propiedad, y él inició algunos proyectos con visión de conservacionista, ¿verdad? Hizo algunos proyectos de agropecuarios, sembró pimienta, vainilla, otras cosas. Pero ya en los años 90 cambia la organización y en los últimos 10 años hemos tratado de impulsar mucho la investigación, no solo por extranjeros, sino por lo contrario, tratar de que sea un sitio de investigación para nacionales. La investigación científica es prácticamente ilimitada. Sin embargo, hay varios temas muy importantes que se están discutiendo y se están estudiando acá. Por ejemplo, el tema del cambio climático y el calentamiento global. En un sitio como este, que tiene ya muchos años, casi 50 años de existencia, y donde se ha estado recolectando datos de temperatura y datos ambientales por muchos, muchos años, por décadas, uno puede comenzar a ver los patrones ya a largo plazo y proveer evidencia de estos procesos que están afectando al planeta completo, como están evidenciados en un lugar como este. Entonces hay proyectos muy grandes y también hay proyectos muy pequeños que son muy específicos para una especie. Son los extremos del tipo de investigaciones que se hacen acá. Hay varias líneas de acción, ¿verdad? Yo creo que una cosa importante es generar conocimiento de cuál es el impacto de las actividades económicas que tenemos, ya sea madera o piña, por ejemplo, que ha aumentado tanto en los últimos años. El CATIE con Brian Finnegan ha tenido proyectos acá en parcelas, estudiando la sucesión del bosque por más de 15 años, generando datos, lo cual ahora es información muy valiosa para entender exactamente la dinámica a la hora que se explota el bosque. Esa información está saliendo de acá, no solo de acá, en la región hay otras reservas donde también hay investigadores con parcelas de investigación a largo plazo. Si subiéramos un globo, ¿verdad?, todos juntos y vemos Arapiquí, cada vez estamos viendo fragmentos de bosque. Hay un proceso de fragmentación muy importante que nos hace la pregunta de, bueno, ¿qué tan permeable, qué tanto están sobreviviendo las especies dentro de estos fragmentos? En este caso, la Estación Biológica La Selva ha funcionado por muchos años para apoyar a la investigación y a la educación superior. Pero en los últimos años se ha expandido un poco su uso por otro tipo de clientes. Y estos clientes son las personas de las comunidades aledañas a la selva, grupos de estudiantes más jóvenes y ahora turistas también interesados en las cuestiones naturales como aves y bosques. Yo diría, es mi opinión personal, que el turista que viene acá debe tener un perfil para disfrutar de la visita, y el perfil es que quiere aprender. El turista que aquí es bienvenido es el turista que quiere participar de una interpretación del bosque que tenemos, de los recursos que tenemos. Todos los programas que tenemos, que ofrecemos al turismo, tienen un componente educativo. O sea, es entrar al bosque, interpretar con la información que tenemos, y que esa información científica que posiblemente salió publicada en un artículo, en una revista, que van a leer 4 gatos en el mundo,
realmente llegue a la gente. Entonces el visitante, como turista o el que vive alrededor de la reserva, debe tener ese conocimiento. Nosotros traducimos esa información y cuando entran al bosque reciben esa información de la forma más amigable posible. La educación ambiental, en nuestra opinión, es una serie de actividades que están dirigidas hacia cambios de comportamiento que son deseables para la sociedad. Significa identificar algún tipo de comportamiento o de acciones que la gente normalmente hace y la alternativa más deseable y hacer los programas para que la gente se mueva hacia esa mejor actividad. El reciclaje, todas esas cantidades de cosas son ejemplos de cambios. En el caso de nosotros, los cambios que queremos ver son cambios de actitud y de comportamiento hacia los bosques, hacia las áreas protegidas. Bueno, la filosofía de nosotros ha sido que tratar de que la comunidad vea la reserva como suya, o sea, que sea el jardín de ellos. O sea, la reserva no es ajeno a ellos. La reserva de la gente sarapiquí. De hecho, ellos entran gratis acá. El principio de esto es que creemos que los procesos de conservación tienen que involucrar a las comunidades. Y las comunidades tienen que adueñarse de los proyectos de conservación. La experiencia que tenemos es que cuando te imponen desde el primer mundo tus proyectos de conservación, a largo plazo esos proyectos por lo general fracasan. Nosotros hacemos un lugar donde la comunidad puede visitar, puede disfrutar y puede aprender de ese bosque. Pero también tenemos una extensión que va directamente a la comunidad con un programa de educación local, con las escuelas. Trabajamos con alrededor de 15 escuelas que están alrededor de la reserva. Hemos trabajado por 10 años con estas escuelas, los traemos, les damos el programa educativo, le entregamos los libros que necesiten para ese programa educativo. Ellos entran al bosque con un objetivo, ¿verdad? No es un paseo, hay una tarea que cumplir. Establecer claramente el valor intrínseco a la sociedad de las áreas naturales, que la gente misma las proteja, que la protección venga desde afuera y que la sociedad acepte que nuestra salud intelectual, emocional, espiritual y corporal viene y depende de un ambiente saludable y sano, de ríos limpios, de aire limpio, de bosques intactos y de la flora y de la fauna que nos han dado todo lo que tenemos, vivienda, alimento, medicinas, durante miles de años. Esa es la visión y ese es el sueño que nosotros tenemos, de poder lograr que la sociedad acepte a las áreas naturales como algo sumamente importante para ellas.